Estudiantes de California recibirán instrucciones sobre el fentanilo en escuelas secundarias. La patrulla de caminos de California inicia los operativos previos a la celebración por el 4 de julio. Continúa incrementándose el cruce de migrantes por la frontera en la modalidad de mula ciega a San Diego. Esto y más a continuación en KSUI Noticias, edición matutina. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión informativa. Me da como siempre mucho gusto saludarles. Mi nombre es Edgar Gallego. Lo invito para que se quede con nosotros. Hoy, como siempre, le tenemos mucha información. Quédese con nosotros durante los próximos 30 minutos de KSUI Noticias, edición matutina. Y bueno, hoy no podemos dejar de mencionar en nuestro calendario de efemérides la fecha tan especial para la gente de los Estados Unidos, el Día de la Independencia. Históricamente, fue ratificado el 28 de junio de 1870, cuando el Congreso decretó este día, el 4 de julio, como un día feriado federal. Lo que hoy se conoce como Estados Unidos estaba formado por 13 colonias pertenecientes a Gran Bretaña. Sin embargo, el 4 de julio de 1776, los representantes de esas colonias firmaron la Declaración de Independencia, un documento que reconoce a Estados Unidos como una nación independiente. Cuando la fecha cae un sábado, el feriado laboral se celebra el viernes y si cae en domingo, se pasa al lunes siguiente. La intención es no dejar de conmemorar y celebrar esta fecha. Hoy seguramente, pues como usted se dará cuenta, hay muchas celebraciones. Si usted está disfrutando de este merecido día de asueto, descanse y lo más importante, quédese con nosotros para mantenerse bien informado. Nos vamos de lleno precisamente con la información. Fíjese que el cuerpo de bomberos de Cal Fire continuó este miércoles las labores de extinción para mitigar el incendio forestal desencadenado por un accidente de tráfico en el este del condado de San Diego, cerca del área de Jacumba. El siniestro inició el lunes por la tarde cerca de McCain Valley Road. Aunque inicialmente las evacuaciones fueron ordenadas, estas se redujeron a advertencias cerca de Jacumba Hot Springs. Durante la noche, el incendio creció moderadamente, abarcando más de 1,000 acres. Para la mañana de ayer, el siniestro había alcanzado ya los 1,362 acres, estaba contenido en un 50%. Se informó que más de 200 bomberos, apoyados por 4 equipos aéreos, incluyendo helicópteros, han sido movilizados para combatir las llamas que amenazaban a más de 150 construcciones. Según las autoridades de Cal Fire, el McCain Fire es el mayor incendio forestal que ha afectado al condado de San Diego en lo que va de este 2024. Y la policía de San Diego busca dar con 2 ladrones de autos en el área de Mission Valley que han robado hasta el momento 3 vehículos en tan solo 3 días en los condominios denominados como Riverfront. Entre las víctimas del hurto se encuentra un atleta olímpico del 2020, identificado como Steven, a quien le robaron además de su cartera una Toyota RAV4 y equipo de surf perteneciente a su compañero de departamento. 2 días después, los mismos sospechosos robaron un Jeep Grand Cherokee negro modelo 2015. Las cámaras de seguridad captaron a los ladrones entrando a una cochera. Ante estos hechos, la policía advierte a los conductores no dejar sus vehículos abiertos ni con pertenencias dentro. Como información adicional, se informó que el Toyota de Kevin fue recuperado en Otay Mesa, pero su equipo, valorado en aproximadamente $20,000, sigue desaparecido. La policía pide a cualquier persona que pueda identificar a los sospechosos se comunique vía telefónica a la unidad de investigación de la División Este de la Policía de San Diego. Y también el corporativo está pidiendo apoyo a la comunidad para localizar al hombre que agredió a un guardia de seguridad, dejándolo parcialmente paralizado durante una pelea en Gaslam Quarter el pasado 16 de junio. El altercado ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada en la calle F, en la zona central de San Diego. El guardia de seguridad, de 24 años, intentó frustrar una pelea entre 2 hombres, por lo que fue golpeado, lo que provocó que cayera y se fracturara una vértebra. Esto le provocó quedar paralizado de la cintura hacia abajo. El sospechoso de este lamentable hecho fue descrito como un hombre de 20 años, poco más de 6 pies de estatura y entre 220 y 230 libras de peso. Lo tiene usted en pantalla. Cuando huyó, vestía pantalones de color negro, tenis negro con rojo y una camiseta negra
con un gran logotipo de color rojo. La policía pide a cualquier persona que haya presenciado este incidente o tenga información al respecto, se contacte a la División Central de la Policía de San Diego. Se ofrece una recompensa de hasta $1,000 por información que conduzca al agresor. Y miren, California, tal y como se lo anunciamos al inicio de este espacio, los estudiantes de nivel secundaria pronto recibirán instrucción sobre los peligros del fentanilo gracias a una reciente ley firmada por el gobernador Gavin Newsom. Esta legislación, denominada Proyecto de Ley 2429 de la Asamblea, fue impulsada con el propósito de prevenir el uso de fentanilo entre los jóvenes a través de la educación y dotarlos de herramientas para reconocer sus efectos y actuar en situaciones de emergencia. El proyecto de ley recibió un apoyo casi unánime, tanto en la Asamblea como en el Senado, antes de ser firmado por el gobernador. Según la nueva normativa, solo los distritos escolares, escuelas privadas y escuelas autónomas que requieran cursos de salud para graduarse deberán incorporar la educación sobre el fentanilo en su plan de estudios. Esa educación se implementará a partir del ciclo escolar 2026-2027. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las sobredosis de drogas son una de las principales causas de muerte por lesiones en Estados Unidos, habiendo aumentado considerablemente en las últimas dos décadas, especialmente entre personas de 35 a 44 años. Y estamos en época de calor, y durante el verano dejar a un niño o una mascota dentro de un automóvil puede ser extremadamente peligroso, incluso en una ciudad no tan calurosa como San Diego. Las temperaturas dentro de un vehículo pueden aumentar rápidamente, alcanzando niveles mortales en solo unos minutos, incluso con las ventanas entreabiertas. La temperatura puede subir a más de 100 grados, poniendo en riesgo la vida de quienes estén dentro. Los niños y las mascotas son especialmente vulnerables al golpe de calor, lo que puede causar daño cerebral, insuficiencia orgánica y, en algunos casos, la muerte. Los incidentes trágicos no son raros, como fue el caso de una bebé que murió recientemente en Santee tras permanecer por 9 horas en un auto. Es crucial que los conductores nunca dejen a sus seres queridos en el coche, ni siquiera por un breve periodo. La mejor práctica es llevar siempre consigo a los niños y las mascotas cuando se bajen del vehículo. En caso de ver a alguien en estas circunstancias, es vital actuar rápidamente buscando al propietario del vehículo y llamar a las autoridades. Hacemos una pausa comercial, quédese con nosotros. De regreso le tenemos más información en esta emisión del 4 de julio. KSY Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Saludamos como cada mañana a nuestro auditorio televidente que nos sintoniza a través de su televisión abierta en el canal 50.1 para la región Tijuana-San Diego. Y lo invitamos a estar siempre conectado a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Este noticiero usted lo puede sintonizar en nuestro canal oficial de YouTube. Y recuerde acompañarnos en todo el día durante la jornada informativa a través de Instagram en @KSY50. La Patrulla de Caminos de California intensifica sus esfuerzos para combatir a quienes conducen sus vehículos bajo los efectos del alcohol durante este 4 de julio. Ante esto, anunciaron un periodo de aplicación estricta de la ley que comenzó este miércoles a las 6:01 de la mañana, termina el próximo domingo a las 11:59 de la noche. Se informó que el año pasado hubo más de 1,200 arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol u otras sustancias en California, lo que subraya la persistente necesidad de advertir contra esta peligrosa práctica. A pesar de las opciones como Uber, Lyft y los taxis tradicionales, los oficiales advierten que las estadísticas de arrestos muestran un aumento. Reiteraron que estarán vigilantes para evitar que los conductores ebrios pongan en riesgo vidas inocentes. Ya lo compartíamos con usted en nuestra entrevista el día de ayer. Y a medida que los visitantes por el verano acuden con mayor incidencia a las playas y zonas costeras de San Diego, es importante recordar que compartimos nuestro entorno con los animales de la vida silvestre, incluidos los populares leones marinos, que comienza su temporada de crianza cada mes de junio. Estos leones marinos han permanecido en la costa de nuestra ciudad, especialmente en el área de La Joya, durante décadas. Y la interacción humana con estos animales ha aumentado en los últimos años, lo que representa un peligro para la seguridad tanto de las personas
como de estos animales. Autoridades del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad informaron que observar a los lobos marinos y sus crías a distancia, como el malecón, es siempre la mejor opción y la forma más segura de apreciarlos. Es importante informar que las madres de los lobos marinos cachorros regularmente los dejan solos mientras buscan alimento. Las autoridades están poniendo al público que sigan, le están pidiendo al público que sigan las instrucciones, en el particular, a fin de proteger y garantizar la seguridad de nuestra vida silvestre marina y la de los bañistas. Y por favor, evite los riesgos de acercarse demasiado para intentar publicar algo en redes sociales o tomarles video. Nos vamos como cada mañana a las noticias nacionales e internacionales. Es nuestro resumen informativo. La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez amenazó con presentar artículos de destitución contra la Corte Suprema tras el fallo que otorga inmunidad al expresidente Trump. Ocasio-Cortez calificó la decisión como una crisis de corrupción y un asalto a la democracia estadounidense. El fallo establece que un presidente tiene inmunidad absoluta para acciones dentro de su autoridad constitucional y una inmunidad presuntiva para actos oficiales. La Corte no otorgó inmunidad para actos no oficiales. Otros demócratas, como el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, también criticaron la decisión, argumentando que establece un peligroso precedente y subraya la necesidad de una supervisión legislativa más agresiva de la Corte Suprema. El huracán Beryl de categoría 4 se dirige a Jamaica tras causar al menos 6 muertes y daños significativos en el sureste del Caribe. En Kingston, los residentes se prepararon para el impacto, asegurando ventanas y retirando barcos. El huracán, que fue el primer huracán de categoría 5 en formarse tan temprano en la temporada atlántica, se espera que pase cerca o sobre Jamaica el miércoles, antes de dirigirse a las Islas Caimán y la península de Yucatán. Jamaica ha sido declarada zona de desastre con un toque de queda y evacuaciones en curso. Las autoridades están en alerta máxima debido a la potencial amenaza de marejadas y fuertes lluvias. Mientras tanto, el Caribe mexicano se prepara para posibles impactos dobles, con Beryl debilitándose a tormenta tropical al cruzar la península de Yucatán y luego reemergiéndolo en el Golfo de México, antes de golpear nuevamente la costa del Golfo Mexicano. Así las noticias internacionales y nacionales, así el panorama mundial en estas últimas horas. De regreso a nuestra región, Tijuana es una de las ciudades más violentas del mundo. Cientos de casos se dan a conocer a través de las redes sociales y mediante las denuncias. Se informó que incluso una de las aplicaciones más descargadas es el denominado Botón Morado, como nos lo indica nuestra compañera Yolanda Morales. ¿Sabías que muchas mujeres no se dan cuenta que enfrentan conductas violentas? Es muy importante saber identificar estas situaciones para poder actuar. En Tijuana, tan solo en el 2023, hubo más de 200 homicidios dolosos a mujeres. Es la quinta ciudad más violenta de México y donde las mujeres son agredidas. El tema de la violencia de género es un tema que tenemos como una tarea en todo nuestro país, es un tema cultural, es un tema que tenemos que atender desde el origen o las causas, como lo ha dicho el señor presidente de la República, y entonces nosotros generamos algunas acciones desde el inicio de la administración, creando una unidad de policía con perspectiva de género. En el 2022 se creó la aplicación El Botón Morado, que según datos de la Secretaría de Seguridad Pública en Tijuana, más de 100,000 mujeres han descargado esta aplicación. El Botón Morado se creó en el 2022, donde se creó la unidad con perspectiva de género. Aunado a ello, se crea este aplicativo, El Botón Morado, para que las mujeres víctimas, ante una situación de riesgo, puedan utilizarlo en conjunto también con el Instituto de la Mujer. Se anexan los puntos naranja, donde las mujeres pueden llegar a un establecimiento a pedir ayuda en caso de una situación de riesgo. Actualmente se han descargado o se han instalado estos aplicativos en los teléfonos móviles de más de 114,000 mujeres tijuanenses que lo descargan, y el uso es exclusivamente aquí en la ciudad de Tijuana. Se le da puntual seguimiento a las llamadas de emergencia de las mujeres. Usuarios mencionan que la aplicación El Botón Morado es más rápido que el 911. Es una innovación muy, muy importante, porque muchas veces en las capacitaciones que nosotros damos, tanto en empresas, a las operadoras de algún lugar o incluso en las escuelas, centros comunitarios,
siempre nos decían eso, siempre reclamos sociales de que el 911 no contesta. Y ahorita con esta creación de los aplicativos, la respuesta, todas las respuestas que yo he escuchado son favorables, porque nos han dicho que eso es muy rápida la atención, que sí les han apoyado, que sí les han atendido, y es un acercamiento más de la corporación hacia las mujeres que pueden ser víctimas. Es una confianza un poquito más hacia las autoridades. También existe otra aplicación donde se apoya a las personas que tienen una orden de protección. Diseñando aplicativos móviles que nos permitieran tener ese acercamiento con las mujeres cuando tienen un problema de violencia, que es el botón morado, y algunas otras acciones que van encaminadas a la atención de las órdenes de protección que nos solicita la Fiscalía del Estado o algunos jueces. Entonces, es como hemos venido transitando y avanzando para tener ese acercamiento con las mujeres. Son más de 115 mil mujeres que ya tienen, mujeres tijuaneses que tienen el aplicativo del botón morado, más de 7.500 atenciones. La tecnología al servicio de las mujeres y la violencia de la que son víctimas. En Tijuana, Yolanda Morales. Haz la diferencia, comparte y participa. Juntas podremos prevenir la violencia y protegernos unas a otras. En más información, en los últimos meses se ha reportado un incremento en torno a las personas que son utilizadas como mulas ciegas para el tráfico de personas, según informó Josefina Orozco, especialista en Derecho Internacional y de Inmigración. Señaló que durante el pasado mes de mayo se atendieron por lo menos 20 casos de personas que han caído en estos engaños, a quienes supuestamente les ofrecen trabajo para cruzar la frontera, ya sea en la compra de mercancía o para comprar dólares en las casas de cambio. Comentó que la metodología que utilizan estos delincuentes estriba en que en poner a los carros de sus presas GPS, les abren los vehículos y meten a las personas migrantes en ellos. Informó que quienes son sorprendidos en el ilícito, se les quita su visa o en caso de tener documentación migratoria, reciben sanciones o la cancelación de sus permisos, además de la investigación a que se hacen sujetos por el tráfico de personas. Hacemos una pausa comercial, de regreso a la información del pronóstico del clima, deportes y más. Quédese con nosotros. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Nos estamos acercando peligrosamente este primer fin de semana de julio y por supuesto continúa la alerta de calor extremo para nuestra región. Tome sus precauciones como nos platica Paola Guerrero. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenos días, así es, feliz 4 de julio a todas las personas que ya nos están viendo en casita. ¿Y qué les parece si iniciamos con la información para disfrutar este día festivo? Y bueno, actualmente nos estamos encontrando a 66 grados, el porcentaje de humedad en este momento es de 87%, el polvo en el día de hoy estará bastante moderado y el oleaje estará entre 3.3 a 3.6 pies de altura, el viento estará oscilando entre 8 a 11 millas por hora. Y ahora vamos a pasar a la información. San Isidro se mantiene 78-64 para el día de hoy, Chula Vista 79-65, San Diego máxima de 80, mínima de 63, el área del Cajón sube la temperatura 90-64 para el día de hoy y lo que es el área de La Joya se mantendrá 73-65 para el día de hoy. Y ahora vamos a pasar a Oceanside, se va a mantener 74-66, el área de Poway se mantiene 88-61 para el día de hoy, Carlsbad 75-66, lo que es el área de Alpine se mantendrá 92-62 y hay una pequeña alerta sobre las altas temperaturas para que tomen sus precauciones, al igual que el área de Julian que se mantendrá 95-66 para el día de hoy. Y ahora vamos a conocer cómo estará Baja California. Tijuana se mantiene 81-63, Rosarito también bastante agradable, 74-63, lo que es el puerto de Ensenada sube un poco la temperatura, 80-65, y Mexicali también sube la temperatura, 115-82. Finalizamos con Tecate, que también tiene alerta, 93-66 para el día de hoy. Hasta aquí con la información, que pasen un excelente día.
Igualmente, Paola, gracias por los detalles. Ahí tiene usted, de verdad, tómelo en consideración. Y si usted tiene planeada alguna actividad al aire libre durante esta jornada de 4 de julio, pues tome sus precauciones. Y precisamente el jueves 4 de julio, las oficinas administrativas y otros servicios de la ciudad de San Diego permanecerán cerrados por el día feriado, correspondiente al Día de la Independencia de los Estados Unidos. Se informó que los servicios de todas las oficinas administrativas de la ciudad, el servicio de recolección de basura, las bibliotecas, las albercas públicas y centros recreativos, así como edificios públicos en Balboa Park, incluyendo el gimnasio municipal, el centro de actividades de Balboa Park, entre otros, permanecerán cerrados durante este día. No se aplicarán las cuotas en los parquímetros, las restricciones de tiempo para estacionarse en las calles, las zonas amarillas, ni las rutas de barrido de calles señalizadas bajo la jurisdicción de la ciudad de San Diego. Todas las demás infracciones de estacionamiento sí serán aplicadas, así que tómelo en consideración y recuerde que sobre todo en el transcurso del día pudieran aumentar los niveles de tráfico en las principales carreteras de nuestra región. Y San Diego, pues precisamente se encuentra listo para celebrar este día importante, el Día de la Independencia, con espectaculares fuegos artificiales y desfiles en todo el condado. Uno de los eventos principales es el denominado Big Bay Boom, el mayor espectáculo de pirotecnia en la costa oeste, que tendrá lugar en Shelter Island, Harbor Island, Embarcadero Norte-Sur y Coronado Landing. Con una asistencia estimada de hasta 500,000 de personas, será posible ver este espectáculo desde cualquier lugar de la bahía. Además, también podrá disfrutarse de una exhibición de drones en el muelle de Broadway, presentado por el equipo de rugby de San Diego Legion. Otros eventos incluyen fuegos artificiales en el club de yates de Mission Bay. Este, pues precisamente, evento en el que las familias se reunirán y en SeaWorld San Diego se ofrecerá otro espectáculo de pirotecnia frente a la bahía que incluye entrada al parque. Por su parte, en la Jolla Shores habrá un espectáculo de drones en el parque Kellogg con 100 de estos aparatos volando a unos 350 pies sobre la costa, ofreciendo una alternativa más ecológica a las festividades del 4 de julio. Y no podemos dejar de mencionar la tradicional celebración en lugares como Chula Vista y, por supuesto, también Imperial Beach. Así que usted, familia, simple y sencillamente seleccione la celebración que más le guste. Y precisamente el sistema de transporte metropolitano recomienda el uso de transporte público para evitar problemas de estacionamiento durante estas festividades. Según MTS, las estaciones óptimas para ver las exhibiciones son County Center en Little Italy, Santa Fe Depot, America Plaza, Seaport Village, Centro de Convenciones y Gaslamp. Además del servicio regular, las líneas verde y azul ofrecerán viajes adicionales cada 15 minutos antes de este espectáculo principal. Después del mismo, la línea verde del tranvía ofrecerá servicio frecuente hasta las 10:30 de la noche, extendiéndose hacia el este del condado. La línea naranja tendrá por su parte un viaje adicional a las 10:56 de la noche desde la calle 12 e Imperial Avenue. En lo que respecta a la línea azul de UC San Diego, tendrá servicio adicional hacia el norte hasta UTC cada 15 minutos hasta las 11 de la noche desde Santa Fe Depot. El último servicio nocturno en dirección norte saldrá a las 11:08 de la noche desde la calle 12 e Imperial y hasta las 11:22 desde Santa Fe Depot. Para todos los usuarios, se recomienda utilizar el estacionamiento gratuito de la estación de tránsito de MTS para los automóviles de los pasajeros. Si requieren más información, visite el sitio oficial de MTS. Y es tiempo de los deportes con nuestro compañero Xavier Torres. La selección de Colombia da la sorpresa en la Copa América, quedando en el primer lugar del Grupo D, con 7 puntos, evitando a Uruguay en los cuartos de final y dejando a Brasil, una de las selecciones favoritas para ganar el torneo, en segundo lugar con 5 puntos. La historia es larga, o sea, son 5 campeonatos mundiales y aparte empatamos, tampoco le ganamos 4-0. No hay que creérsela, hoy encontramos el partido, por momentos lo dominamos, creo que jugamos mejor. Y tendríamos que haber ganado, pero de ninguna manera hay que seguir con los pies en la tierra, paso a paso. Panamá va a ser un rival duro también. Hay que ir tranquilo porque tampoco, cuando ganemos, como viene ganando Argentina, Copa América, Mundial, candidata, ahí a lo mejor podemos decir, bueno, podemos considerarnos a la altura de un favorito como Brasil, como Argentina, como Uruguay. La historia es muy larga y estamos escribiendo una hojita muy chiquitita nosotros. El nuevo equipo de soccer San Diego FC suma al héroe estadounidense retirado de la Marina de los Estados Unidos, Yoko Willink, al grupo de propietarios del club para su debut en la siguiente temporada del 2025.
there's just such an awesome cross-section of different types of people here in San Diego. And the idea of woven into one for the team, it doesn't just represent the team, it represents people from San Diego that truly are from all different walks of life, and they're all woven into one. It couldn't be more fitting, and I couldn't be prouder to be a part of it. And so here we are in this city. There's no doubt that it's a military town, and to be able to bring the military into the fold and make them part of the club, where they recognize that the club itself is so appreciative of what the military does every day. I'm super blessed to have this opportunity. Couldn't be happier to be a part of this, and I look forward to seeing all you San Diegans in February 2025 for that opening game. It's gonna be wild. Let's go. El equipo de voleibol profesional de San Diego Moyo ha vuelto a contratar a Chara Venegas para la temporada 2025. Venegas fue una de las cuatro jugadoras de Moyo que aparecieron en los 24 partidos de la temporada regular y una de las tres titulares en cada partido. Venegas recientemente ayudó a Puerto Rico a lograr el cuarto lugar de la Final Six de la Copa Panamericana Norseca. Es 5 veces medallista de la Copa Panamericana, 5 veces medallista de la Norseca y ganadora de 7 campeonatos de la Liga de Voleibol Superior Femenino de Puerto Rico. Para Que Es de Guay Deportes, Xavier Torres. Este segmento fue traído a ti por Dolce Café Mexi Food. Muchas gracias, Javier. Excelente y muy amplia cobertura deportiva para esta mañana de jueves. Y es momento de compartir, como cada mañana, con usted los pensamientos en acción de Daniel Flores. Edgar, muy buenos días, aquí nuevamente. Hay ocasiones que das pasos y pasos y pasos para lograr tus metas y objetivos y a veces no ves el resultado. Cada paso pequeño que des, recuerda, cuenta y cuenta mucho. No subestimes esos pasos para lograr tus sueños y tus metas. Solamente te invito a que ese paso que des, lo des firme, con determinación y lógicamente con esa acción que estás tomando. Así que, amigo mío, amiga mía, todo lo tuyo, cuida tu salud y por favor, sonríe. Muchísimas gracias, Daniel Flores. Te mandamos un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia. Y a usted que está en casa, gracias por habernos acompañado. Le deseamos un excelente 4 de julio. Cuídese mucho, disfrute las celebraciones y nos vemos mañana en punto de las 8. KSY Noticias fue traído a ti por Bankers Hill Law Firm, abogados de accidentes.